Hola chicos, mi canal re hermoso. Ya estamos, pues, mejor. Chicos, estamos mejorando de en lo que es la salud. Aunque ya sigue la tos. Pero el tema que nos toca hoy es sin duda alguna uno de los temas más, pues, la calvicie de Ricardito. Chicos, el tema que nos toca hoy, espérenme, es nada más y nada menos. No puedo dejar de ver mi cabello. Calvicie, chicos. No. Oh, les recalco otra vez. Estos videos hago, pues, lo que escribo aquí en mi cuadernito para darles el video después. Lo escribo, mira, lo escribí esto hace más de 7 meses. Así que, y eso es lo que me viene a la mente en el momento, porque son ideas muy buenas. O bueno, lo escribiré. Son ideas muy buenas. Ejemplo, el video que nos toca hoy es nada más y nada menos lesbianismo. No sé por qué escribí esto, miren lo que escribí. ¿Qué placer encuentran las mujeres en besar, tocarse? O sea, yo supongo, y es muy obvio, de que, y ya se me vino a la mente por qué escribí esto. Es que yo... la calvicie de Ricardito. Es que las mujeres hoy en día son, pues, muy... Yo conozco personas, amigos míos, y no solamente amigos, sino, pues, ya es esto mundial de lo que son los LGTBs y lo que es la libre influencia de género. El tema está muy interesante, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué existen esta clase de personas? Yo realmente cuando veo dos mujeres besándose, o dos hombres besándose, digo, wow. En este caso vamos a hablar más específicamente, escribir aquí en mi cuadernito las mujeres. Así que vamos con el video que está muy interesante. Está uf. Y tú, te pregunto, ¿tú eres de esas que se besan? No, escribe si tú apoyas o ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Al final del video les voy a decir qué opino, pero vamos con el video. ¿Qué? ¿Cómo es esto del que encuentro? Lesbianismo hace referencia a la homosexualidad femenina, es decir, a las mujeres que experimentan amor romántico o atracción sexual por otras mujeres. La palabra lesbiana, de lesbio, natural de lesbos, por alusión a Safo, se utiliza para hacer referencia a una mujer homosexual que siente atracción sexual, física, emocional y sentimental únicamente hacia las mujeres. La palabra lesbiana puede hacer referencia a una identidad, un deseo, una determinada conducta entre mujeres, Safo y Enrina, en un jardín en Miteline, por Simeón Solomón, bandera del orgullo lesbico. Asimismo, en determinados contextos y épocas se utilizan también el término oculto. Somos hermosos, los Chávez. Tú, yo, yo. Chávez, tú. Pero yo. Chávez, tú. Che, yo.